Estamos en el estadio más pasional del fútbol mexicano, el Universitario de Nuevo León, y vamos a hablar con la gente para preguntarle qué tanto saben de goleadores centroamericanos. Amigo, ¿cómo estás? Una pregunta, te voy a mencionar tres goleadores centroamericanos que jugaron en la Liga MX y me dices de quién te acuerdas más. ¿Carlos Pavón, Carlos Ruiz o Hernán Medford? De Carlos Pavón y Hernán Medford. ¿Por qué? Pues eran goleadores, tenían buena técnica, matones del área. Perfecto. Hermano, gracias. Era rapidito, gracias. Ya. Amiguito, dicen que este estadio es el más pasional de México, ¿es cierto? Sí. ¿Por qué crees que es el más pasional de Centroamérica? Otra vez. Ya. Amigo, ¿cómo estás? Dicen que ese es el estadio más pasional del fútbol mexicano, ¿es cierto? Sí. ¿Por qué crees que es eso? Porque es que aquí se vive el ambiente, o sea, todos se unen y todo ese rollo. O sea, todos apoyan al equipo y no se dedican a estar con otras cosas, tomando cerveza. Bueno, pues sí, ¿verdad? Pero pues para entrar el equipo y todo ese rollo. Sé que estás muy chavito, pero te voy a preguntar por tres jugadores centroamericanos que pasaron por la Liga MX. Hernán Medford, Carlos Pavón o Carlos Ruiz. ¿Te acuerdas de alguno de los tres? Dorlan Pavón. Carlos Pavón, no Dorian Pavón. El otro es colombiano, está bien, buen intento. No, ¿Cuál es el tercero? Carlos Pavón Plummer, Hernán Medford y Carlos el Pescado Ruiz. No me acuerdo. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Héctor, ¿me dices? Seguimos hablando con la gente aquí en el Volcán y, por supuesto, hay que hablar de fútbol. Mi estimado, ¿por qué dicen que este es el estadio más pasional del fútbol mexicano? Porque está lleno cada 15 días. Y el aficionado tigre es diferente a todos los del resto del país. ¿En qué sentido? En que no deja solo el equipo. En cualquier situación de partido, nunca ha dejado solo el equipo. Nos fuimos al descenso y regresamos y nunca se quedó solo el equipo. Incluso creo que la gente todavía quiso más el equipo cuando se fue al descenso. Somos del Bloc Centroamericano y te voy a preguntar, tres delanteros centroamericanos en la Liga MX. Me dices si te acuerdas de uno y por qué. Carlos Pavón Plummer, Hernán Medford y Carlos el Pescadito Ruiz. No, de ninguno. No me acuerdo de ninguno. ¿Algún goleador extranjero que te llamó la atención? ¿No será de Centroamérica o Sudamérica? De Centroamérica... Pues nada más el Tito Villa. El Tito Villa era argentino, creo. Sí, pero es Sudamérica. Ah, Sudamérica. De Centroamérica, no. De Centroamérica, en el fútbol mexicano casi no han destacado muchos. Gracias, hermano. Era nada más eso. Gracias. Una peluche. Seguimos hablando con la gente aquí a las afueras del Volcán acerca de goleadores centroamericanos. Mi estimado, ¿quién de los tres jugadores que le va a mencionar se acuerda usted más? ¿Carlos Pavón Plummer, Hernán Medford o Carlos el Pescado Ruiz? De Hernán Medford. ¿Por qué se acuerda de él? Porque jugaba con Lorenzo Sáez y llegaron... Bueno, Lorenzo vino acá, pero a Rayados, aquí a la ciudad. Pero en Pachuca hicieron mucho. Y el Pescadito por la selección, más que todo. Okay. Sí. Gracias. Sale. Haz peluche. Gracias, jefe. Rapidito, gracias. Bueno, ya, ¿ok? Jefe, dicen que ese es el estadio más pasional de México. ¿Es cierto eso? Claro que sí. Ese es el Volcán de Ciudad Universitaria. Y dice que la gente sabe mucho de fútbol. A nivel centroamericano le voy a mencionar tres jugadores y me dice de quién se acuerda más. Carlos el Pescado Ruiz, Carlos Pavón o Hernán Medford. Carlitos Pavón y Medford, claro que sí. ¿Por qué se acuerda de ellos? Fueron muy buenos goleadores, destacaron aquí en la Liga Mexicana. Gracias, jefe. Era nada más eso. Cuídense. Puro nervios. No, está bien.